ojos siempre ha sido tan intenso. Siempre ha brillado más en los duros momentos. Tan torpe y dulce, tranquilidad era todo lo que los otros miembros sentían a su lado estar. Una misión en que se arriesgó durante esa noche. Un error, una distracción fue lo que hizo que se vuelva un derroche. Porque por su compañera da la vida en un instante. Ya no podrá volver junto a ellos como antes. Y decidió su camino y fue sin dudar. No se arrepiente, decidió por qué pelear. Por justicia, por su reino, de las tropas desertó. Se dio cuenta que el imperio no era más que corrupción. Floreó todo frente a su antiguo comandante. Aunque su voluntad sea fuego, ya era tarde. Con incluso dio pelea hasta el final y le confió esa fuerza a Tatsumi, de quien él se despidió. Cada uno con un sueño e historias tan similares. Si es la sangre necesaria, serán los causantes. Por un mundo y un imperio donde el dolor es constante. Serán la revolución, la salvación. Cuando el sol cae tras presencia, sus ojos supo que nada podría ser. Solo ver hasta que siente el llamado de un ategu que pudo obtener y volverse parte de la revolución. Ella era dura con los miembros, sus palabras, su razón. Solo esperaba poder volver junto a ellos. Pero dicho de sus ojos y su vida se perdieron con el viento. Tuvo problemas en su infancia. Fue privilegiado hasta que en su estancia una fecha guerrera se hizo presente, deslumbrándolo, captándolo y terminó cambiándolo, dándole así otro motivo más, algo bello, algo por lo que ha de pelear y entregarse a ello. Lo tuvo oculto tanto tiempo que su tiempo se cortó. Se fue sin poder confesar su amor. Cada uno con un sueño e historias tan similares. Si es la sangre necesaria, serán los causantes. Por un mundo y un imperio donde el dolor es constante. Serán la revolución, la salvación. Cuando el sol cae, es una herramienta creada para no sentir. Para el combate y protección tenía que servir. Terminaría junto a la revolución su bando, junto a asesinos que buscaban sin descanso borrar sin más aquellos que con sus cargos hundían a la gente y todo el pueblo vivos de su hipocresía. Él no sentía, pero por sus camaradas resistió el enfrentamiento para que ellos escaparan. Sufrió desde niña y carga con todo el peso en discriminada su y apartada. Prometió que erradicar toda discriminación es lo que haría sin dudar sobre ella y toda la gente del reino. Yo no moriré, al bando ganador yo pertenezco. En los brazos de quien ama se despide para siempre. Es su último y primer beso, tan tranquila permanece. Cada uno con un sueño e historias tan similares. Si es la sangre necesaria, serán los causantes. Por un mundo y un imperio donde el dolor es constante. Serán la revolución, la salvación. Cuando el sol cae, tan fuerte su cuerpo y alma, jamás le daría la espalda. Con sus puños buscaría la justicia en un reino donde no hay nada. Ella cumplió su parte, yo sin duda. Todo sin fin de sangre, pudo descansar. Pudo cambiar el reino tras aguantar. Y al final pudo reunirse con los demás. Por su sueño, por su pueblo, por su gente. Partiría hacia el reino, pero todo es diferente. Comprendió que la justicia era solo una ilusión y que tendría que cambiar su mente y su convicción. Pudo comprender, pudo soportar, pudo contener y pudo alcanzar. Y su alma pudo reencontrarse con aquellos a los que tanto apreció y amó por siempre junto a ellos. Cada uno con un sueño e historias tan similares. Si es la sangre necesaria, serán los causantes. Por un mundo y un imperio donde el dolor es constante. Serán la revolución, la salvación, cuando el sol cae.
si es la sangre necesaria, serán los que...